So SciFi was created in 1988 by my then professors. I was a student at Stanford at that time. And they saw a need, an opportunity to increase the knowledge in our industry about how we can design, build, and operate buildings and infrastructure more efficiently using emerging information technology. Debemos implementar la metodología BDC en la industria de la construcción porque nuestra industria, lamentablemente a nivel global, no solamente en el Perú, pero a nivel global, está pasando por una crisis fuerte de efectividad, de performance. En general, aproximadamente el 98% de los proyectos no se terminan a tiempo, no se acaban con los objetivos iniciales. Tenemos una oportunidad gigantesca de optimización y BDC propone una nueva serie de herramientas para que los profesionales involucrados en proyectos tengan mayor efectividad en su gestión y puedan siempre cumplir sus plazos y que no se convierta en un factor suerte. Implementar la metodología BDC a nivel de pregrado es una idea fantástica porque uno de los grandes desafíos de la metodología BDC radica en que implican un cambio muy grande y sabemos que cambiar cuando ya somos profesionales y más aún si tenemos alguna experiencia no es tan fácil. Entonces el impacto de hacer esto desde las etapas tempranas de la formación profesional debería ser enorme porque es el momento en el cual no hay que cambiar nada, sino que hay que comenzar de cero y enseñarle a las futuras generaciones de ingenieros civiles esto para que cuando dejen la universidad se conviertan en verdaderos líderes y agentes de cambio que lleven a nuestra industria a niveles de eficiencia y de efectividad a los que todos aspiramos y hemos estado aspirando por años. I really applaud the University of Lima for bringing BDC into the undergraduate program. So I don't see the reason in 2019 to teach an old method to a 18, 19, 20 year old. They should just learn a new method that is more likely to be useful and used in their practice.